Bienvenidos a todos. Ustedes ya saben quiénes somos. Yo soy Eddie, él es Ricky, y hoy estamos en una nueva reacción en Heaven Place. Arrancó Kimetsu con la segunda temporada, así que vamos a estar viendo el primer capítulo. Acaba de arrancar la segunda temporada, por lo que vamos a estar viéndolo. Vamos a ver cómo continúa la historia de Kimetsu, que se estaba poniendo muy bueno, y vamos a ver qué onda. Si quieren recomendarnos animes, series, juegos o lo que quieran que hagamos en el canal, la caja de comentarios está abajo o las redes sociales que están en pantalla en este momento. También tienen el botón de unirse de YouTube o el link de Mercado Pago por si quieren contribuir y ayudarnos a seguir creciendo el canal. Ahora sí, sin más, vamos de lleno a la segunda temporada de Kimetsu no Yaiba. Allá vamos. Creo que es la pelea. Exacto. Qué pelea, ¿eh? Un grande Rengoku. Y el cuervo les está avisando a todos. Al cieguito también. Se arrastró como un chorizo croto. Siempre pelean en la oscuridad de la noche, que dice, es verdad, sí, es verdad. Se había resacado Tanjiro ahí. Nueva intro. El tren se va por un costado y continúa la historia, ¿eh? Esa metáfora ahí. Todo blanco y negro, ¿qué onda? Me gusta la música. A ustedes no la creo que la puedan estar escuchando por el copyright de YouTube. Pero bueno, un poquito, un pedacito ahí, cada unos segunditos van a estar escuchando. Todo blanco y negro. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Y estos quiénes son? ¡Qué carpiela! La música. Este Musan me parece. Ese Musan. Michael Jackson. Qué garcas. Cambiarle el hijo, el reloj. Sí, una enfermedad en la piel. Ahí está, este es Musan, olvídate. Está recamuflado como un nene. De una. O por lo menos un demonio, fija. Pero como lo mostraron tan importante. Sí, ahí está, llegó. ¿Cómo se llamaba? ¿A casa era? No me acuerdo. Sí, era Musan, lo dije. Igual era re obvio por cómo lo mostraron. Ahí está, los ojitos locos. ¿Cómo le cambia la voz? Licorice azul. ¿Para qué está buscando eso? ¿Que se querrá volver inmune a ese tipo de plantas? A Rengoku. Vas a comer, hijo de puta. Se enoja. ¿Qué le pasa? Ahí está, se llama Akaza. Está re loco. Un mero pilar. El demonio es normal. ¿Quiere? ¿Por qué no lo hace el chaque tan fuerte? ¿Por qué no va a vos y lo mata a todos? Es un gil. Y mátalo todo. Mándame y mátalo todo vos. Lo estás haciendo mierda. Y si no está complicado, se lo voy. Es un gil este. Aguanta. La verdad, había tres más. Porque se le acabó el tiempo. Salió el solcito y bueno.
Aguantá, mirá la cara de loco. A casa. Lo va a mandar a casa. A casa. Upa. Re loco. Lo decepcionó uno de los altos rangos. La verdad, también. Tanjiro le metió un espadazo. Está regaliente. Le quedó grabado lo que le dijo. Me imagino que se van a terminar enfrentando. Re sacado con la espada. No, está re loco este. Rompe, rompe, rompe. Ahí hizo mierda. Otra espada rota que ya va a aparecer el crafteador de espadas a matarlo a Tanjiro como siempre. Aguanta. Ya se enteraron, parece. Qué crack. Rengoku. Está hecho mierda, Tanjiro. Está todo bordó. Saqué. ¿Qué te pasa? Gil, Gil. Aguante Rengoku. Este se va a comer un bife. Es lo único para que sirve para tomar. Si dejó de pelear con un espadachín, un Gil, un Gil. Lo reconoció. Lo reconoció por los aritos. O sea que este debía conocer al padre. Y quizás por eso dejó de pelear como Hashira. Sí, lo reconoció, lo reconoció. Sí, hasta sabe eso. Inspiración solar. Opa, está re loco, ¿qué le pasa? Y bueno, no, Hashira, ¿qué crees? Está re loco este. Bien, ahí, vamos Tanjiro, carajo. Vamos Tanjiro, ahí, meter un bife. ¿Qué le pasa? ¿Burlando de qué? ¿Burlando de qué? ¿Y qué tiene? Sí, el poder de fuego que usó siempre que te pones serio en las peleas. La respiración original. La primera respiración que surgió. La tenía por eso. Ay, que claro que Tanji iba a ser descendiente. Ahí está el padre de Tanji. Cuando todavía era un flacucho todo roto. Todas las otras desprende de ella. Resacado, vamos, vamos. Vamos, vamos, se la mierda. Ahí está, ya. Opa. La comió Tanjiro. La comió Tanjiro. Porque no estás entrenado, apenas la podés usar solo en momentos específicos. Defendete. Ahí está el cabezazo, volvió el cabezazo. El gran cabezazo de Tanjiro. No quedó. Un arma secreta el cabezazo de Tanjiro. Es re bueno el hermano de Rengoku. La cara. Está perfectamente bien.
¿Qué tiene? Está todo... No, está todo roto. Todas las páginas con la información de la respiración solar. ¡Qué casualidad! Es un inútil el padre, no sirve para nada. ¿Qué le pasó con el padre de Tanjiro que quedó tan traumado, loco? ¿Qué onda? No pudo ganarle a un demonio y se volvió loco. ¿Qué le pasa? ¿Qué tenés que hacer? Exactamente, seguir entrenando. La pude usar, pero... ¿Qué le está dando? La empuñadura, el guardamanos. Es un crack el hermano de Rengoku, loco, vamos. Muy bueno. Y te pensaba que quería insultarlo o algo. Aguante, Rengoku, loco. Un crack, Rengoku. Hasta el final. Domado quedó el padre. Domadísimo. Deja de tomar, pelotudo. Acá, a ver si entra en razones. Ahí le cayó la ficha, ahora sí. Un Gil que no le dio bola mientras lo tenía ahí en vida y por ahora que se murió, ahora llora. Es un boludo. Ahí está, ahí está. Cada vez más sacado está. Este va a ser el jefe final de la serie. No, re loco, mirá, mirá. Re loco está. Es buenísimo. Bien, ahí están entrenando un montón, ¿eh? Nisuko, este tipo. Nor noroeste. Casa al demonio oculto en el templo de la montaña. Nor noroeste. Ahí hay alguien, ahí está el demonio. Vamos, Tanjiro. Arriba, 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 cuidado. Vamos. Ahí está, ahí está. Ahora sí. ¡Apa! Mirá ese ataque combinado, ¿eh? Me gusta, me gusta. Seguramente en este tiempo de entrenamiento empezaron a entrenar de pelear juntos. ¡Esa! Que no se escape, que no se escape, vamos. Hacer mierda, vamos, Tanjiro, que no se te escape. Estás entrenado ahora, vamos. No, el de no. Ahora sí, se puso serio Tanjiro. Concentración total. Respiración de agua. Cuarta postura, que es la del giro. Ahí está, sí, es el giro. Le cortó las patas. Le achuró la cabeza. Bien ahí, bien ahí. ¿Y ahora? ¿Qué onda el nene este? Debe haber escuchado ruido, pero no hay nadie. Nadie había nada. No pasó nada acá. No hubo demonio, no hubo Tanjiro, no hubo nadie. Nezuko, no hay nadie acá. Exactamente. No pasó nada. Volvé a tu casa. No. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué onda? Ah, el Hashira del sonido, creo que era este.
Qué vocecito, vocecita que tienen estas, por favor. Está la zombie. No, pero... No tenés más la moneda. Ya está la moneda. Exacto, ahora tenés que decidir vos. ¿Qué vas a hacer? Te la lleva, te la lleva. No, se puso firme. Se puso firme. Resacado. No. Ay, falta introducción al Hashira. Este Tanjiro. Le quiere meter un cabezazo. Este se copó con el cabezazo, ya me parece. Ah, pero este es rápido, este es rápido. Este no le vas a pegar. Buena, ¿cómo te dicen? No, le bardeó el cabezazo, ¿eh? Bardeó ahí. Resacado. Don nadie. Ah, esta serie tiene esos momentos. No, la tiró. Revirado. Se la lleva nomás, ¿eh? Parece que no van a poder hacer nada para votar. ¿Qué aparece? Ahí está. Esa introducción, buena. El trío de los pirados. Y al otro le chupa un huevo. Se los come a los tres como un bocadito. Y este para variar siempre todo asustado, todo cagado encima. Re cagado. Ah, re rápido aceptó. Y lo van a terminar desobedeciendo. ¡No! ¡Qué pegó! ¡Ay, este chabón! ¡Qué tipo! Alta introducción le pusieron a este Hashira. No, encima le dice viejo. Un lugar vistoso que rebosa sensualidad y deseo. ¿A dónde? ¿A dónde vamos? Es como un pueblo. El distrito rojo, donde viven los demonios. ¡Apa! Muy bueno este comienzo de segunda temporada. La verdad que me gustó muchísimo. Me pareció que estuvo interesante. Cerró, fue tipo epílogo de la temporada 1 y la película. Y arrancó con la nueva historia, con este, con el Hashira del sonido, que seguramente va a tener mucho más papel. Y ya ahora están direccionados hacia el Distrito Rojo. Y ya sabemos que Musan, Michael Jackson, está disfrazado de nene. Así que pinta muy interesante. No creo que vaya a reaccionar
todas las semanas a Kimetsu, sino que voy a esperar a que haya dos capítulos y reaccionar los dos juntos en un video, así de esa forma no tengo que estar sí o sí atado a Kimetsu durante meses hasta que termine la segunda temporada y puedo ir metiendo distintos tipos de videos entre medio. Cualquier cosa que quieran recomendarnos, ya saben que está abajo en la caja de comentarios o las redes sociales, y si quieren donarnos, también agradecidísimos. Espero que les haya gustado el video y la reacción. Nos vemos cuando nos tengamos que ver, espero que sea en el próximo video, que puede ser el de Ricky con Shingeki no Kyojin, o pueden ser las noticias que estamos subiendo. Estén atentos porque estamos subiendo muchas cosas. Así que gracias por acompañarnos y nos vemos la siguiente. Chau, chau.